Muchos años han pasado desde que me fui del pueblo. Regreso de vez en cuando, aunque yo ya no me quedo. Ahora vivo en el otro lado, y a dónde voy, su recuerdo llevo. Pero lo que más extraño son las tardes con mi abuelo, sus historias de los años cuando él era muy pequeño. Me daba un peso, luego un regaño, y al final un buen consejo. Pero qué bonito se siente saludar a tanta gente que de niño conocí. Hoy mi pueblo luce diferente, el tiempo es inclemente, pero ahí está mi sangre y la llevo en mí. A los amigos de mis padres, también son mis amigos, aquellos buenos compadres con el corazón les digo, aunque la distancia es muy grande, más grande. Pero lo amo así. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Pues se llegó el viernes nuevamente. Y aquí estamos listos como cada 8 días, en Los Desvelados, que al principio fue una segunda temporada y al final de cuentas pues seguimos transmitiendo, ¿verdad? Gracias a Dios que siguen saliendo personas que quieren, que sí les que sí quieren participar. Así es de que pues gracias a Dios pues todavía seguimos aquí. Cuando se nos acaben las personas, yo no sé qué voy a hacer, pues yo creo que vamos a parar, pero no lo sé. Por ahora no hay planes, ¿verdad? Así es de que, y sale el acento, ¿verdad? Edad.
Ah, qué caray. Bueno, pues aquí estoy contento de estar con ustedes nuevamente y con todos los de Sanico, que siempre vinimos a contar nuestras historias, nuestras anécdotas. Y es bonito, no sé cuántos podcasts llevamos ya, no llevo la cuenta, pero han de ser yo creo que unos 20 por todos, incluyendo los pasados, los de hace dos o 3 años. Pues yo creo que ya son bastantes. Ahí en YouTube los encuentran, los que les guste esa plataforma. Y sí, tienen visitas, ¿verdad? No los miles que quisiéramos, pero no, simplemente pues es un podcast para Sanico y de Sanico para Sanico. Así es de que eso es lo más bonito de todo esto. Así es de que por ahí tenemos algunos planes. Por ahí me comentaron algo de sobre, no sé, juntarnos aquí. Puse una foto para que me mandó Tuchiro una foto porque le mandé un sticker, ¿verdad? Entonces lo publicó y luego lo subí como desvelados de la bahía, acá de San Francisco. Y pues de ahí salió la conversación que si nos juntábamos para hacer una comidita, que cada quien lleve algo y ahí un convivio entre los de Sanico. Y eso es lo que se está cocinando en estos momentos, a ver qué les parece. Por ahí después de la primera entrevista vamos a comentarlo y a ver qué opinan, a ver quién se anima y si se animan, pues por ahí nos vemos en el área de la bahía. Así es de que por ahorita estamos haciendo un poquito de tiempo para dar lugar a las personas que se conecten, ¿verdad? Y como siempre saludándolos con gran gusto. Así es de que hoy tenemos una noche que la titulamos De Sanico hasta Tijuana. ¿Por qué? Pues fíjense que Ramón Raigosa pues va a estar con nosotros en esta noche. Nos va a contar sus experiencias de vida en el pueblo, sus estudios, su carrera. Así es de que igualmente con Alfredo Salazar, que también desde chico salió del pueblo, con rumbo a Tijuana, llegaron a Tijuana y pues ya ahí se quedó también. Comenzó sus estudios y pues ahora vive su carrera, y también nos va a contar sus anécdotas, su historia de vida, que al igual que tantos de San Nicolás, pues todos tenemos una historia que contar. Y por eso estamos aquí cada viernes, para compartir nuestras pequeñas, grandes historias, que para personas que no somos de ahí, quizás pasen desapercibidas. Pero al darnos cuenta nosotros que somos de pueblo y conocemos nuestros familiares, sus hijos, que de alguna manera ya empezaron a salir adelante con sus propias vidas y es interesante conocer a todos los descendientes, a todos aquellos que salieron del pueblo, los que están en el pueblo, los que ya no volvieron, pero que tienen una pequeña anécdota que contarnos, y eso es lo que nos une como pueblo. Este es nuestro pueblo, Sanico, San Nicolás de Ibarra, donde todos hemos dejado un pedacito de corazón. Los que siguen en el pueblo, pues qué dicha, la verdad, porque los que estamos lejos, a lo lejos, lo tenemos muy presente en el corazón y donde quiera que vamos. Así es de que, pues vamos a iniciar con esta conversación. Ahorita voy a llamarle a Ramón. Oh, pero antes, siempre, como es costumbre, vamos a mandarle unos saludos a los que ya se acaban de conectar. Como siempre, hay tantas personas que siguen siendo fiel al podcast y que siempre están aquí cada viernes, como por ejemplo José Morales, que siempre aquí es de los primeritos, San Nicolasense Ibarra, Poncho García,
Que también ya le hice la invitación, pero no se anima. A ver, Poncho, por ahí te miro escribiendo unas cosas así medias artísticas que llaman la atención. Así es de que José Morales también, a ver qué día nos echamos una platicada por aquí cuando te animes. Eres bienvenido. Gabriel Rodríguez, que también ya estuvo hace algunas semanas aquí con nosotros, contándonos sus pequeñas, grandes historias de vida. Marta Arroyo, que por ahí tiene un mensaje por ahí después de esta primera entrevista. Claudia Ibarra, que también estuvo por aquí la semana pasada. Un saludazo para todos ustedes. A Yasmina Viña, que es primera vez que miro que por ahí se reporta. No sé si siempre nos está escuchando por ahí cada 8 días. Un saludazo. Jaime Barajas, que también no falla. Un saludazo por allá hasta el sur de California. Jaime Ibarra, también como siempre, qué gusto poderte saludar hasta donde te encuentres. Déjenme ver que no se me pase nadie. A ver, Priscila Barajas, también un saludazo hasta el sur de California, por allá en Southgate. Jesús Ibarra, un americanista de corazón que siempre está aquí al tanto desde Palo Alto. Is Palo Alto, por ahí nos está sintonizando aquí en la internet, ¿cómo ven? Chávez Raigosa, por allá hasta el lado de Santa Bárbara, a Vina Navarro, que un saludazo. Vina, que también estuvo aquí junto a Rafael, su esposo, y hace un par de, hace unas, ¿qué será? Un mes, y también muy interesante. A los que no la escucharon, que no las escucharon, se los recomiendo de verdad. Alberto Hernández dice: saludos desde Texas. Ándale, un saludazo hasta Texas. ¿En qué parte de Texas por allá radicas? A Porfirio Cadenas, que por allá nos manda saludos siempre desde el rancho de Don Chente Fernández, también, que siempre está al tanto y nunca se lo pierde. Dice: échale ganas, Terre. Saludos desde los Tres Potrillos. Dice Alejandro Hernández, por ahí hay un saludazo. Por allá está Tequisa, a Totonilquillo, por allá. Micael Hernández, buenas noches para todos. Un saludazo, Micaela. Magali Lo Gómez, perdón. Buenas noches, dice Rafael y todos los desvelados. Un saludazo para Magali, para Dago, para Beto, que también ya se está reportando por aquí desde el sur de California, por allá del lado del desierto de Mojave, por aquellos rumbos. ¿Quién más? Pedronis Delgadillo, que también por allá se reporta desde el lado de Santa María, Santa Bárbara, por allá. Güerita Ibarra, un saludazo también, como siempre. Qué gusto poderlos encontrar aquí. Claudia González, por ahí mi hermana, un abrazo, hermana. Que estés muy bien. Dice San Nicolasense, dice Poncho, dice, nomás le da risa cuando le digo que lo invito. Arre, arre significa que sí, Poncho. Samuel Reyes, ándale, ahora sí le cambiaste el nombre, carnal. Te felicito por tomar la iniciativa. Patricia Luis Ramos, prima, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Aquí saludándote con mucho gusto siempre. Como siempre es un placer saludarte. Abel Ñaño Guzmán Raigosa desde San Francisco. Un saludazo para todos los sanicolacenses de San Nico, de San Francisco, perdón. A ver, déjenme arreglar esta cámara. Que diario ando con cosas aquí. Ahí está. ¿Quién más tenemos por aquí? Déjenme ver. Dice Beto, Dago Márquez, dice, arriba las Chivas. Vamos a preguntarle a Jesús a ver si es cierto, a ver si opina lo mismo. A ver, dice Alberto Hernández, dice, nos está escuchando por allá desde Brownsville, Texas, allá con la frontera con Matamoros. Ándale, un saludazo. Hasta por allá estamos llegando. ¿Quién más? Raúl Barajas, como siempre, que no nos falla, no nos queda mal, siempre está por aquí muy presente. Y déjenme ver, creo que son todos, pero creo que ya somos un grupito que bastante grande, de 42 personas, así que vamos a dar inicio con esta conversación, a ver cómo nos va en esta noche.
Espero que bien, pues todos tenemos algo que contar. Así es de que vámonos, déjenme llamarle, ¿ok? Ah. Bueno. Sí, bueno, Ramón. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. A ver, vamos a ver si me escuchas bien, que no tengas que no tengas dificultad para escucharme. Sí, te oigo, nomás como que oigo eco de aquel lado. A ver, el eco va a ser porque a lo mejor tienes algún aparato ahí cerquita si te estás mirando por ahí en la pantalla o algo, estás viendo y por eso a lo mejor lo escuchas como eco. Pues no, ¿No? estoy nomás con, no, nomás te contesté, no estoy conectado al A ver internet. por ahí. ¿Todavía Bueno, escuchas ecos? no, ya casi no. Ok, entonces ahí estamos bien, pues ahí vamos a ponernos cómodos, pues, porque ahorita se va a poner buena la conversación. Déjame poner las fotos que me mandaste para que todos los de San Nicolás aquí podamos empezar la conversación. Ahí está. A ver, ahí estamos. Así es, Ramón. Ramón, mejor conocido como Monchis, ¿verdad? Espero que no te moleste, pues que así te conozco, pues. No, así la mayoría me conoce, ¿verdad? Como el Mochis. Exactamente. Y pues, y nacido en San Nicolás. ¿Naciste ahí en San Nicolás? Sí, nacido y criado aquí en Santola. Ándale, hijo de Julio Raigosa. ¿Y tu Julio mamá? Raigosa Cervantes, y mi madre era María del Rosario Sandoval Rincón, originaria de Santa Cruz, ella. Ándale, por ahí tenemos una foto de ella también. Y ¿en qué año naciste? Yo soy del 67. Del 67. Y fuiste a la escuela en San Nicolás, ahí en la Niños Héroes, como todos nosotros. Así es. Ahí pasé mis mejores años. ¿En el 67 te tocó estar en Parvulito o todavía no había? ¿Te fuiste directo a primero? No, fíjate que yo fui la primera generación donde entró el parvulito. Ándale. Entró, no sé si se acuerdan de la maestra Alicia, la maestra Luz. En aquellos tiempos fueron los primeros que entraron al parvulito. Yo no conocí el kinder, pero sí el parvulito, pues, que venía haciendo casi lo mismo, ¿no? Ajá. Ándale. Me da la impresión que tú siempre fuiste aplicado. ¿Sí fue así? Sí, fíjate que se me prestó la facilidad, pues, sí saqué buenas calificaciones, ¿verdad? Desde primero, desde siempre, siempre estuviste muy bien en la escuela. Sí, gracias a Dios, yo pienso que por eso, pues mis padres, me ayudaron a seguir estudiando, ¿no? Porque miraban pues que había algo de ganas de estudiar, ¿no? Sí. Ándale. Y ¿quiénes eran tus amigos ahí en la escuela? De mis tiempos era Chava, el de El Salvador Reyes, estaba, pues había muchos, el Chentillo, Raúl, la Changa, habíamos muchos, estos hijos de Fidela, Toño y Felipe, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo no fui de los desmadrosos, más bien. Fui algo relegado también, quizá por lo mismo, pero tuve buenos amigos, o sea, y los sigo teniendo, gracias a Dios. Sí, pues siempre fuiste muy tranquilo. La verdad, siempre te Sí, conocí muy tranquilo, nunca muy tranquilo, no, sin ningún nada, pues todo muy bien. Entonces, ¿de qué año me dijiste que eres?
Yo soy del 67. 67 quiere decir que ya para el 77, para el 79 ya andabas casi saliendo el sexto, ¿verdad? Así es, me tocó en aquellos tiempos el maestro Francisco en el sexto, y recuerdo que mi mamá fue a preguntarle si tenía cabeza para estudiar, porque en ese tiempo la secundaria foránea, nosotros fuimos la segunda generación, no, el segundo grupo que iba a tener la secundaria, la foránea. O sea, había un grupo más adelante que nosotros. Y nuestra generación, que salimos del sexto, todos nos fuimos a la secundaria. Y gracias al maestro que me recomendó, porque mi mamá estaban con que o vas o te quedas, ¿verdad? O Ándale. le sigues. Oye, y Entonces. si, siendo tan aplicado, también te tocaron los reglazos en la escuela, porque en esos años era difícil. Más el director, el Teófilo, era Ah, bravo, si no, si pues. no estabas en la formación, seguro era un buen varazo que te daba. ¿Pero sí te tocó? Sí, me golpeó. Y por jugarrera, pues no era algo, según yo entré corriendo a la dirección y nos pegaron a que era el negro de Bartolo y a mí. No, 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 me tocó estrenar la regla. Decían que no dolía, que porque estaba nueva. A mí me dolió de todas maneras. No, era el pegaba macizo el señor ese, yo me acuerdo. Sí, era bravo. Muy Luego bravo. su esposa, la maestra Toña, era brava para la piedra, como era de mezcala, ¿no? Gerraba con el borrador en la cabeza desde el escritorio. Te daba tu buen golpe. Pero sobre todas las cosas, ¿qué fue lo más bonito que viviste en esa escuela? Ya que ya ves, la van a renovar y van a hacer ahí unas cosas. Sí, fíjate que yo pienso que lo más bonito para mí el fue el no sé, las ganas de pasar al otro brinco, pues, de la secundaria. A mí se me hacía corto que el tiempo que estaba en la escuela para seguir, pues, en la secundaria. O sea, tenía mucha ilusión, pues, de entrar a la secundaria. Yo todo lo disfruté. Yo no fui de los niños que lloraban por ir a la escuela. Porque sí me tocó ayudarle a mi papá con las vacas. Y antes de entrar a clases, yo tenía que ir al Discalame, acá a llevar las vacas en la mañana para poder regresar a las 8, tenía que estar en la escuela. En la escuela. O de este lado, y a veces hasta el llano, donde está la gastera. Y por ahí cruzaba, ahí por con los pulidos para llegar a tiempo. Entonces, Y entonces, me gustó siempre eso. ¿a qué horas te levantabas entonces? Nos levantaba mi papá, yo pienso que a las 6, 6:30, ya iba yo para el cerro con las vacas, porque él ordeñaba. Y ya que ordeñaba, me tocaba llevar las vacas, porque él se tenía que ir a trabajar con los americanos. Entonces, regresaba, mi hermana me llevaba las cosas. Y allá la encontraba en la escuela. Estuvo, no creas, en esos tiempos, estuvo pesado. Yo veo ahora a los niños que los llevan casi a fuerzas y a reempujones y todo. Sabe, nosotros yo creo aprovechamos la oportunidad que teníamos. No, y yo creo que ya lo traebas también. Te gustaba la escuela, ¿verdad? Sí, Porque. fíjate. Yo creo que ya lo traía ahí en la sangre, ¿verdad? Porque pues le seguí hasta donde pude, pues hasta al tope, hasta mi terminación, ¿no? A ver, por ahí está una foto junto a Vina. ¿Ella fue tu madrina en el sexto, por casualidad? Ella es mi madrina de bautismo, Ándale. mi madrina Vina, y la invité. Esa es la graduación del sexto, no, de la prepa de Chapala. Ella me acompañó, le dije y me acompañó. Ándale. Fíjate que en los grandes momentos, mi madrina siempre me apoyó, me acompañaba, pues. Cuando me casé, ella fue la que, como ya no estaba mi mamá, también ella me entregó en la iglesia, pues. Fíjate. Porque siempre cuidó su cargo, ¿verdad? De madrina de bautismo.
Ándale, fíjate qué interesante. Oye, entonces, saliste el sexto, ¿tuvieron fiesta de salida del sexto o todavía no se usaba el baile? Porque antes se acostumbraba a contratar un grupo y hacían el baile en la escuela. Fíjate que no me tocó con grupo, pero sí me tocó el vals. Me tocó bailar con Teresa, la del apretado, con Tere en el sexto. Si ves, por ahí hay una foto donde tengo un chalequito y un pantalón verde, y se hizo allí en el patio de la escuela, ¿eh? Y ahí fue la graduación. Y claro, en tu casa, tu mole, con tu gallina allí, ¿verdad? Yo le platico a mis hijos, que a mis hijas, que era, no sé, más gusto el sexto que los demás estudios, porque los demás no tuve fiesta, pero sí en mi sexto que me traje, tiene buenos recuerdos. Entonces, ¿quién fue tu padrino del sexto? ¿Quién te acompañó? Fue mi padrino Mon, el de Tomasita, Ándale. y mi madrina Lola. Ellos eran amigos de mi papá. Y ya me dijeron que si quería que fueran ellos, porque para ser compadre. Y bueno, ellos fueron, me acuerdo que me acompañaron, me dieron mi regalo, con toda la emoción, ¿verdad? Muy buena persona, Muy buena Mero. persona, Sí, claro que sí. Sí. Ándale, de ahí seguiste el siguiente paso a la secundaria. La secundaria foránea, Foránea, ahí ahí me en tocó Chapala, ¿verdad? también, ahí en Chapala, Y ahí luego, ese estudio. ¿no fue un poco difícil? A veces eran medios carrilleros ahí en Chapala, ¿no? Yo fui un tiempecito y la pura carrilla, con los nuevos, pues. No, fíjate que no me tocó. Bueno, en ese tiempo, pues sí, mi grupo era, dijo un maestro que ya nos expulsaron, dijo que eran los más desmadrosos, Hoy nomás. pero sí los más estudiosos. En ese caso, nos mandaron muchos del colegio, aunque era un colegio de monjas. Cuando entraban a la secundaria se volvían el diablo, eso sí, cuídate, porque si eran bien carrilludos y bromistas, pero hasta la fecha los sigo conviviendo y no se les quita. Ah, bueno, pero Pero no. es una pasadita. Después, pues queda la amistad, ¿verdad? De cualquier manera. Sí, fíjate que tienes grandes amigos. Dijo mi mamá que era bueno estudiar en Chapala para conocer gente. Sí. Y sí, gracias a Dios tengo amigos todavía de secundaria. Como la prepa también era chica, muchos fuimos de la secundaria a la prepa. Y ahorita, así de viejos, todavía por ahí nos encontramos y nos vemos con gusto todavía. Bueno, pues pasaste esa temporadita en la secundaria y de ahí te vas a la prepa. ¿Qué En fue? la prepa Chapala también. ¿Qué se te hizo más difícil, la prepa o la secundaria? La prepa, para mí, la prepa. Yo para los números era malo, ya cuando entré a la prepa se me complicó. Y fíjate que tuve suerte porque cuando yo estuve en la prepa era de paga. Que tenía que pagar. Y no sé, por fortuna, unos americanos, unos tejanos que compraron una casa donde trabajaba mi papá de jardinero, esos me apadrinaron y me pagaron la prepa. Ellos cada mes tenías que pagar. Y Ándale. gracias a ellos, también terminé la prepa. Pasó un tiempo que se tuvieron que regresar a Texas, pero el señor me consiguió otros padrinos que me dieron estudios, la prepa y todavía la universidad. Me tocó Ándale. suerte, Te fíjate, me tocó tocó suerte. suerte. ¿Son 3 años o 4 de preparatoria? 3 años de prepa. Ok, entonces saliste más o menos como en el 79, el sexto, el 82 la secundaria y como en el 85 la prepa, más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos 85 de la generación, 82, 85 de la prepa. Sí, los entrañables 80s.
¿Qué es lo que más te gusta de esos años 80? Porque fue una década muy bonita, ¿no? Muy bonita, ¿no? Pues fíjate que eran en aquellos tiempos la época de los grupos que oías por ahí, los muecas, y oías puro conjunto, pura música. Yo les digo a mis hijas, pura música que se entendía. Ahora ya cambió mucho. No fui muy de la moda, de andar vestido, dependiendo la cómo corría la moda en ese tiempo, pero nosotros teníamos diario trabajo, dice mi papá, salías de vacaciones y aquí no había carnavales, no había nada, sino que tenías que venirte porque había que hacer, ¿no? O sea, en este tiempo, que tirar abono, que tumbar la milpa, que ir a apartar las vacas. Así que igualmente no fui muy fiestero también en ese tiempo. Monchi, ¿tú eres el más grande de la familia? ¿Más grande de la familia? Soy el mayor, somos 5. Yo soy el más grande, sigue mi hermana Cuca, sigue Valente, la Chave y la Lucy. Ajá. Antes de Valente, había otro Valente que se murió, murió él y nació el siguiente, y mi papá, él quería un Valente a fuerza, así que también se llama Valente. Ándale. No fue difícil para ti, porque dicen que siempre los primeros son los que sufren más en la familia. Fíjate que a veces digo que sí, porque te digo que me tocaban las vacas y eso, pero cuando me fui a estudiar a Guadalajara, pues también el que cargó con todos los trabajos y joda, fue Valente, pues, ¿me entiendes? Él estaba chiquillo y también le ayudaba con el tronco, se iba a la Chave a sembrar o a destapar mate. Entonces, yo pienso que todo fue repartido, ¿verdad? Sí. Dependiendo de las edades, le iba tocando esa etapa a cada quien. Ándale. En el 85, digamos, más o menos, empiezas tus estudios universitarios. Así es, hice trámites a veterinaria. ¿No tenías dudas de que querías hacer la universidad? Dijiste, estoy listo para ello. Fíjate que no, sí tenía miedo de no salir, porque la universidad no cualquiera entra, pues se da en ese tiempo, bueno, y todavía en este tiempo. Había un amigo de Banco Salá que me invitaba a estudiar ingeniería mecánica. Ajá. Porque su papá era compadre de la escuela de ingeniería. En aquel tiempo era el Cereti, pero ya en ingeniería, y me dice, si vas conmigo, sales. Bueno, si haces trámites a veterinaria, no vas a salir. Y fíjate que, no, dice mi mamá, no, si veterinaria, quieres veterinaria, vas a veterinaria. Si no sales, le haces tres luchas, y si no, pues escoges otra. Conocí a una persona que, no sé si lo recuerdas, un veterinario de Santa Cruz. Sí, sí lo recuerdo. Se llamaba Juan Pulido. Sí, sí lo conocí. Y en una ocasión mi mamá lo platicó con él y le dijo que tenía ganas. Fíjate que yo digo que el destino. Resulta que el señor había sido subdirector de la Facultad de Veterinaria. Ay, no más. Él era agrónomo y salió veterinario, pero cuando salió de veterinaria, tenía muchas influencias en la escuela. Entonces, cuando le comentamos, él luego dijo que iba a hacer todo lo que posible por meterme. Y lo logró, sí. En el primer intento, entré a veterinaria. Ay, entraste con el pie derecho desde un principio. Con el ¿verdad? Pie derecho, fíjate. No sé, como que ya estaba en el destino, ¿verdad? Acomodadito por ahí. ¿Cómo fue el inicio en la universidad? ¿Fue difícil o cómo te sentiste? Fíjate que fue duro así, exagerado, porque yo tenía miedo de ir a Guadalajara. No conocía Guadalajara, yo tenía miedo de Guadalajara. Me acuerdo el día que entré, regresé, venía de trabajar con mi papá. Y me estaba esperando en la casa esta Ana, la Miquel Pelón. Ajá. Con aquel gusto, porque ya había salido en lista, porque él ya habló por teléfono y que ya estaba, que tenía que presentarme otro día.
Pues no lo vas a creer que a las 6 de la tarde ya iba con una mochila a Guadalajara, con una tía, pero de paracaidista, porque ni siquiera teníamos en dónde llegar, nomás le llegué a la tía así de que, ándale, pues ya estoy aquí, y pues que si me puedo quedar. La tía tenía puras muchachas y que no me podía tener, y por suerte mi mamá tenía una hermana en Guadalajara y él cargó conmigo. Pero dice, estas veces que dice, pues ya ni modo, ya me lo mandaron, ¿no? Me dio la mano en un año y medio. Después me dijo que ya no podía tenerme, que buscara, pero lo mismo que te digo, conocí gente que inmediatamente me llevó un amigo a su casa. Vivía él con su abuelo. Y yo le dije, no, habla con tus papás, y me van a dar, no, dijo, si vas a vivir conmigo. Vivía en un lugar que se llama Talpita, en Guadalajara. Ajá. Y me dio la mano hasta el que día que yo quise estar con él, porque conseguí un cuarto de estudiantes de un muchacho que era de Ayotlán, que tenía una casa y nos rentaba cuartos. Éramos cuatro. Ajá. Y me fui ahí. Después de ahí, fíjate que mi papá era mi amigo de Nicolás García. No sé si te acuerdas de el que vivía ahí en el Mezquite Mocho. Creo que sí. Era de la senaduría de Sara, hermano de Sara y eso. Ajá. De tío de Alejandro y Arturito de la Barrena. Ah, sí, cómo no. Sí, sí, los conozco. Y platicando con mi papá, salió que tenía una casa en Guadalajara y que se la iban a desalojar. Entonces ya le dije a mi papá y hablé con Nicolás, y a Nicolás me ayudó también y me rentó su casa, muy barata en aquel tiempo, y ahí terminé mis estudios en esa casa de Arturo. Creo que ahora, de Nicolás ahora, creo que la casa se quedó Luisito García, por ahí la peleó y se quedó con esa casa. Ajá. Pero te digo que se me acomodaban las cosas así. ¿Cuántos años gracias de...? A Dios, pues, que... ¿Cuántos años hiciste de universidad? De la universidad son 5 años de estudio, porque es licenciatura. 5 años y 1 año de servicio que le pagas al gobierno. Así que me eché, bueno, un ratito. ¿El año de servicio fue difícil? Más o menos, me tocó en un pueblo que se llama Santa Cruz de las Huertas, pegado a Tonalá. Daba mi servicio fines de semana, porque... tengo, no sé si viste, son las fotos donde estoy de guardabosque. Sí, es lo que estaba viendo. Ajá. Pues salía de estudiar de la universidad y entraba a trabajar de guardabosques. Era un grupo de policía de parques de Guadalajara, pertenecíamos a la policía. Ajá. La ventaja de allí es que éramos puros estudiantes. Eran puros universitarios y te respetaban los turnos. Entonces, entre semana trabajaba de guardabosque y sábados y domingos daba mi servicio en el pueblo, en la iglesia de ese pueblito. Ajá. Entonces, pues me eché mi ratito. De... te iba a decir que te iba a presumir. Tengo una hija que se acaba de recibir de veterinaria, la mayor. Sí, sí, me estaba dando cuenta de eso, y pues para allá vamos en la conversación. Ahorita vamos a llegarle también a ese detalle. Entonces, de la universidad, ¿hubo algún momento en que dudaste de seguir estudiando por todas las dificultades que se te iban presentando? Fíjate que no, ahí me tocó algo curioso en la universidad. Le empecé a agarrar el rollo. Yo empecé con calificaciones de 8. En los primeros años. Después, el segundo, ya me eché que el 8.5, el 9, y se me hacía más fácil. Existe que en el quinto año me fue de maravilla, o sea, en calificaciones, en todo, pues. Te digo que el servicio social fue lo mismo. Conocí, habíamos como de 20 carreras, y todos fueron grandes amigos, así que para mí era divertido ir al servicio, a la escuela. Tengo amigos que 30 años después todavía vienen
a festejar que los cumpleaños, que las reuniones, que por ahí tengo unas fotos de que vienen ya viejos, todos canosos, pero ahí seguimos todavía frecuentándonos, ¿verdad? ¿Se graduaron algunos de los que empezaron contigo desde secundaria? Fíjate que de mis compañeros desde primaria, creo que no hay ninguno. O sea, todos quedaron en el camino o estudiaron carreras técnicas. Me acuerdo que Chava, el del seminarista, y Raúl, el de Raúl Venegas, estudiaron en la academia. Ajá. Alejandra Navarro, hija de Chico Navarro, salió la prepa, pero ya no entró a la universidad. Y desde ese grupito, yo pienso que fui el único, no soy el único de San Nicolás, pero sí de ese grupo, ¿verdad? Que salimos. Ajá. Saliste, dices que fueron, ¿cuántos años de universidad? ¿Cinco? 5 años, yo salí en el 90. 90 más o menos, sí. Terminé mi escuela. Entonces, el 90, hiciste un año de servicio, en el 91 ya, bueno, pues te liberaste, pues, ¿verdad? Sí, fíjate que algo curioso, cuando entré de guardabosque me preguntaron que por qué quería entrar a trabajar a guardabosque, porque había una rama que era de reforestación y otra de vigilancia, y le dije que no me importaba lo pesado, lo que yo quería era un trabajo para sostenerme, porque yo no tenía experiencia en ningún trabajo de ciudad, pues. Ajá. Y me decía, no, pues que hay que plantar árboles, que hay que plantar, no le hace, o sea, de eso. La trabajadora social que me entrevistó, me ayudó mucho, porque yo abrí la boca, o sea, me destapé con la muchacha, porque me dijo que cuál era mi aspiración dentro de la corporación. Y yo le dije que era estudiar y terminar mi escuela, y inmediatamente me iba a regresar a mi pueblo. Sí. Y ya me dijo que me escuchó ahí, que un compañero dijo, no te lo van a dar porque tú no vas a durar. Y le dije, bueno, yo le estoy diciendo lo que yo digo, porque yo tenía, después cuando entré a guardabosques, había amigos que tenían 10 años de guardabosques y eran agrónomos y biólogos y no dejaban, o sea, te acostumbras al sueldo, ¿sí? Ajá. Y yo dije que yo no, yo salí yo pienso que salí en junio, julio, en agosto yo ya venía para mi casa con mis teliches, porque yo no me iba a quedar en la ciudad, o sea, me vine inmediatamente. Pues en sí tenías bien definido lo que querías, ¿verdad? Sí, ya tenía mi meta, pues yo termino, me vengo. Regresaste más o menos en el 91, luego te aventaste de delegado. No, fíjate que estuve en el 91, 92. Me fui a Estados Unidos porque necesitaba una camioneta para moverme. Como veterinario, pues necesitas ir a buscar, a ir a ver los clientes, y no teníamos la forma. Ajá. Así que mi hermana Cuca estaba en Estados Unidos y me dijo que, dijo, yo te la compro. Dije, no, de aquí, ¿a cuándo? Dije, yo me voy, págame el coyote. En ese tiempo no estaba caro el coyote. Y me fui un año a Los Monos, a San Francisco. Conocí Los Monos, junté y me vine otro, para que otra vez pasara Nicolás. Ándale, y luego empezaste a ejercer ahí en el pueblo con los conocidos, sí, y con todos. Ya, ya empecé, ya no había pretexto, ya tenía la troquita, ya empezamos a movernos. Después, a punto de convivencia ahí con Chava, que salió la idea de aventarnos para delegado. Pero también fue algo. ¿Cuánto duraste de delegado? Los 3 años. ¿3 años? ¿Y te gustó? Ajá. No, fíjate que es algo que no. La gente quiere que hagas lo que no te corresponde, ¿sí entiendes? Es difícil, ¿verdad? Dice que la palabra es delegado. Un delegado tiene que delegar tus... Si hay un preso, tienes que mandar a la policía. Si hay un problema con alguien que no quiere pagar, tienes que mandarlo al ministerio. Y la gente quiere que el delegado haga todo. Sí. Si
tú tienes una, tu mujer y un cabrón le faltó el respeto y quieren que tú vayas y arregles el asunto en vez de que esa persona vaya y arregle lo de él porque es su esposa. Sí. Pero estuvo bien. Pues fue una experiencia, ¿verdad? Una experiencia. Sí, fíjate que mi abuelo fue delegado en Santa Cruz. Ajá. Y yo decía, ¿por qué él? Si él la hizo, ¿por qué yo no? Ah. Ajá. Eran tiempos diferentes, pero era también algo que quería pues hacerlo, ¿verdad? Sí, pues para realizarte como hombre, que quizás a lo mejor te daba la pues sentías el gusto de querer ser delegado en el pueblo. Sí, ándale. Ándale. Ponerlo ahí como otro granito, ¿verdad? De lo que podías lograr todavía en ese tiempo. De ahí, pues, ¿te casaste? ¿En qué año te casaste? Me casé en el 87, en el 97 me caso. ¿Te casas en el 97? Me casé con mi esposa, se llama Jacqueline Venega. Sí. Es de los Venegas de ahí, de aquí de San Nicolás. Ajá. Pero ella es nacida y criada allá en la Ciudad de México. Ándale. Mi suegro. Y me contabas, pues, que pues ya se vino la familia. Y ¿cuántos de familia tienes? ¿Dos o tres? Tengo dos mujeres. Dos muchachas. Y una de ellas también ya se hizo profesionista, ¿verdad? También se graduó en la universidad recientemente. Sí, la mayor acaba de recibirse, tiene como 6, 7 meses. De veterinaria. Ándale. Pero se armó de, sabe, tiene buenas, muy muy aventada, se fue a Tepatitlán, es encargada del área de destetes en una granja de puercos. Ándale. Se animó así también, de un día para otro agarró mochila y se fue a buscar trabajo. Ajá. Y tengo otra más chica que está estudiando derecho en la universidad aquí en Ocotlán, ya va en tercer semestre, cuatro semestres. Y no también me salieron estudiosas. No cabe duda que el ejemplo que dan los padres también. Pues fíjate que dinero no les dejas, pero a lo mejor algo así como tú dices, como ejemplo, ¿verdad? Sí, porque siempre tuvieron ganas de seguir estudiando, ¿no? Y bueno, te voy a preguntar algo, a ver. Tu mamá, pues, ¿cómo te lo digo? ¿O cómo te lo pregunto? Tu mamá, ella falleció en los 90, me parece, ¿no? Sí. En los 90. ¿Ya te habías graduado o fue antes de eso? Ya me había graduado. Uh-huh. Ella fue a mi graduación y después fallece mi mamá. ¿Al cuánto tiempo después de que te graduaste? Yo pienso que tenía como 2 o 3 años que había terminado la escuela. Ella era la preocupación porque decía que yo estaba solo en Guadalajara y que no había quien me iba a presionar para ir a la escuela. Le dije que si iba era porque yo quería, no porque me mandaban, ¿no? Cuando me recibí, pues le dio mucho gusto de haber terminado. Como a todos, pues la familia. ¿Cómo viviste ese momento? Es algo que no se te olvida, pero que quisieras que nunca hubiera pasado, ¿verdad? Es duro, o sea, perder a la madre. Gracias a Dios tengo a mi papá, pero no sé, yo estuve muy apegado a mi mamá. Me apoyó mucho, era así que mi confidente. La verdad que sí, pues las mismas fotos lo dicen todo, todas esas fotos que mandaste, que donde estás con tu mamá, pues desde brazos hasta casi cuando ya te graduaste, ahí tienes varias fotos con ella. Sí, está una donde estamos en familia, es en la Unión Ganadera de Guadalajara. Hubo otras, porque ella todavía casó a mi hermana. Ajá. No conoció a los nietos, pero sí llevó acá, acompañó a mi hermana cuando se casó.
¿Qué es lo que más de las palabras que ella te decía? ¿Qué es lo que más recuerdas de ella? Que no se te olvida, que te haya dicho. Fíjate que algo que no se me olvida, mi cumpleaños es el 28 de abril. Estaba muy mala mi mamá. Y me acuerdo que estaba sentada en un sillón y me dijo que nunca tengas muchos años de estas. A los 2 días murió. Y se te queda en la memoria. Pues claro que sí, pues ella pues se quedó en San Nicolás y mucha gente la conocía y le tenía mucho aprecio. Fíjate que era muy, muy amigable. Mamá tenía bonito modo. Sí, la verdad que Le sí. tocó adelantarse, pero pues ahí está, todavía cuidando. Pues lo bonito es la familia, pues quedan los hermanos. Todavía ahí está mi tío Julio que echándole ganas y el ejemplo más que nada de los padres, se esforzaron y pues ya ves, tuviste tu carrera, que te apoyaron hasta el final. Te han apoyado Sí, siempre, entonces. nunca rajaron, pues ya. Se Ándale. la dieron dura Y también. San Nicolás, ¿qué significa San Nicolás para ti? Siendo que siempre has estado ahí, te fuiste a estudiar y al final regresaste con esa decisión de quedarte en tu pueblo. Fíjate que para mí es mi hogar. Quizá por eso cuando salí de la escuela no me fui a otro lugar, como lo hizo mi hija, pero no pierdo las esperanzas de que me entierren. Yo pienso que aquí en San Nicolás también. Ahora sí dijo la canción que esta es mi tierra que por nada dejo. Exactamente. A tus amigos de universidad, de estudios, a todos aquellos que han compartido su vida contigo hasta cierto punto, ¿qué quieres decirles en esta noche, si algún día llegan a escuchar tus palabras? Fíjate que me gustaría decirles que siempre estarán en mi pensamiento, o sea, nunca los olvidaré. Gracias por la amistad que me dieron. ¿Se me entiende? Sí, que la seguimos teniendo. Y que, pues, que Dios los cuide porque ya muchos ya faltamos. Esta vida no es para siempre, así que pues que la vivan con sus familias igual que yo. De tus amigos, esos de secundaria hasta la universidad, todos están bien, todos se lograron y siguen en contacto. Fíjate que ya nos faltan varios, pero seguimos en contacto, estamos en un grupo de WhatsApp, todos los días se saluda, seguimos todavía frecuentando. El viernes pasado fui a una reunión que me invitaron de Guardabosque, 40 años de formarse el grupo y no lo hace, no te estoy exagerando, pero había una lista de por lo menos 50 compañeros que ya fallecieron, ¿De que veras? no estuvieron conmigo, estuvieron en diferentes etapas, pero había me acuerdo que dijo mi hija, mira, aquí hay un Raigosa, dijo, ah, qué bueno que no soy yo, porque a lo mejor ahí voy a aparecer también, ¿no? Pero está duro. Yo digo que hay que disfrutar la vida. Exactamente. Y como consejo de vida, ¿qué nos dice a todos los que somos de San Nicolás, todos aquellos que estamos lejos, que estamos retirados, que vamos de vez en cuando? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dirías tú como un consejo de vida para todos nosotros? Aunque sea duro, no le hace que nos la sueltes así al chile, como dicen por ahí. Yo digo que disfruten la vida, que cuando vengan aquí hay que ser amigables con la gente. No por, yo he estado de los dos lados. Fui ya de casado también y veo cómo se sufre, cómo se ganan los dólares. Pero cuando llegues aquí hay que cuidarlos y si los vas a gastar, gástalos con tu familia y aprovechar y tener dónde llegar y que disfruten, ¿sí entiendes? Disfrutar la vida no es solo emborracharte.
sino sino disfrutar con tus seres queridos, todavía que los tienes. Ah. Ah, bueno, pues mira, ¿Cómo ves? aquí tenemos como a 55 personas que te están escuchando. Todos pues te están mandando saludos y ya luego vas a ver los mensajes por ahí. Y de verdad me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para estar en esta noche. Pues ya ves, esto es para San Nico y para los que somos pues para todos los del pueblo. Y es algo bonito, me parece que es algo constructivo, en donde nos podemos reunir un poquito y conocernos un poquito más de lo que no conocemos de nosotros mismos. ¿Quieres mandarles un saludo a todas las personas que te están escuchando antes de despedirnos? Sí, un saludo a todos los que nos escucharon, de los que nos desearon saludos y los que no tampoco. Un saludo a mi hermana que de seguro está escuchando y que se cuide todos. Aquí los esperamos. San Nicolás diario está con los brazos abiertos. Claro ¿Verdad? que Y hay que sí. venir en vida porque ya muertos, esos cajones ya ni los abren. Bueno, La verdad que bueno, sí. Pues Ramón, sería muchísimas todo. gracias por este tiempo. Vamos a seguir adelante. Por ahí, a ver si un día de estos por ahí nos toca vernos por ahí en el pueblo, ¿verdad? Espero que te vaya muy bien en todo lo que haces, porque realmente, pues has luchado mucho por obtener lo que te ha gustado hacer, lo que has querido y pues estás disfrutando del pueblo a plenitud, que a veces nosotros no nos damos ese gusto, pero de verdad qué gusto me da que hayas aceptado esta invitación. No, a ti, gracias por la invitación y espero que no te haya defraudado. No, para nada, es muy constructivo todo lo que nos has estado contando y sé que todas las personas de San Nicolás que te estamos escuchando, tienen un buen recuerdo de ti y que sabemos que pues te vaya muy bien en todo lo que haces. Y por ahí cuando veamos en el pueblo, pues nos vamos a ver con más gusto, recordando esta noche. Ah, claro, ahí estamos. Ándale pues, Dale. Ramón, pues muy buenas noches y aquí Dale. vamos a seguir adelante. Dale. Igualmente. Ándale pues, saludos a todos por allá, ¿eh? Gracias. Ah, pues, adiós. Ándele, a ver. Déjenme conectarme por aquí para regresarme. Muchos años han pasado desde que me fui del pueblo. Regreso de vez en cuando, aunque yo ya no me quedo. Ahora vivo en el otro lado. ¿Y a dónde voy? Su recuerdo llevo, pero lo que más extraño son las tardes con mi abuelo, sus historias de los años cuando él era muy pequeño. Ande, pues aquí estamos de regreso. Esta fue la historia de vida de Ramón Raigosa. Todas sus etapas como estudiante y finalmente hoy su vida de casado en el pueblo, realizado con sus dos hijas y también siguiendo el ejemplo de Ramón, sus hijas que también ya van por buen camino en sus estudios. Fíjense cuántos papás no hubieran querido algo así para sus hijos a veces. Pues no a todos se nos da la escuela, ¿verdad? A unos dicen, algunos dicen que eres inteligente, pero pues al final si no estudia uno, ¿verdad? Pues pero de igual manera, si se te da algún trabajo donde te vaya muy bien, pues ya, eso también es una gran bendición.
Y el hecho también de tener tus hijos que no agarren vicios y que sean buenos muchachos, trabajadores, pues también es algo muy bueno. ¿Qué les pareció esta historia de vida de Ramón Raigosa? ¿Qué me dicen? Por ahí ya tenemos algunos mensajes. Y qué gusto me da que participemos en todo esto. Y como les decía al principio, hay una invitación para que vino de allá del área de la Bahía de San Francisco para reunirnos, hacer un convivio por allá para todos los que estamos de este lado, los que estén cerca, así que puedan, que sientan que sí pueden asistir, pues qué bueno. Ahorita voy a conectarme con Marta y ella nos lo va a hacer saber. A ver, vamos a ver. Antes de pasar a otra cosa, déjenme llamarle. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Marta. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Todo muy bien, gracias a Dios. Pues te dije que te iba a llamar. ¿Estás dispuesta o que sí, no tengas ningún contratiempo? No, ahorita está bien. Uh-huh. Ah, bueno, pues aquí tenemos a 55 personas de San Nicolás. Y pues a raíz de la fotografía del sticker de los desvelados, pues salió esta conversación. Así es de que tú no... Yo creo que tú eres la indicada de pasar la voz. Así es de que me voy a apagar mi micrófono y quiero que les digas a las personas que nos escuchan a ver si están de acuerdo y a ver qué les parece esta idea. Así es de que te dejo que hables. Bueno. Bueno, sí, buenas noches a todos. Cuando Rafael mostró la calcomanía y dijo, está en el área de la Bahía, pensé yo, yo estoy en el área de la Bahía, ¿quién vive por acá? ¿Quién está por acá? Pues sé que aquí viven muchos de San Nicolás, pero pues nunca los veo, no los conozco. Y pensé que sería buena idea si nos juntáramos un domingo y los que quisieran y así conocernos y quizás en el futuro, si todos están de acuerdo, hacer algo una vez al año, dos veces al año y así. Por lo pronto, a mí me encanta estar con mi familia. Mi familia, mis primos Ibarra, desgraciadamente siempre que nos juntamos es por algún funeral o algo. Y qué bonito sería que nos juntáramos así a platicar y con otras personas de San Nicolás. Yo no nací en San Nicolás, nací en Chapala. Mi mamá es de San Nicolás. Yo nací en Chapala, pero todos los fines de semana estaba en San Nicolás con mis primas, Razo Ibarra, con mis primos Ibarra Márquez. Y así adoro San Nicolás. Tengo muy, muy bonitos recuerdos. Entonces, como te decía, y como una invitación a todos, pude conseguir un parque aquí en San Francisco, porque aquí es donde vivo, y para agosto 27, ajá, lo tengo de 11 a 6. No, si hay más personas que quieren ir a algún otro parque, está bien. No es compromiso que vayamos a pero si gustan, nos podemos juntar ahí, a los que puedan, y quizás ahí comernos unos tacos o lo que sea y luego quizá platicar y ver si podemos hacer otra cosa. Me encanta, yo adoro oír el programa todos los viernes porque me hace acordar mucho de mis tiempos ahí en San Nicolás, de los amigos de mi papá. Mi papá no es de San Nicolás, mi papá es de Tuxcueca, pero llegó ahí a visitar a un tío, a Juan Telles, conoció a mi mamá, ahí se quedó y ya, hasta ahí llegó. Así que, como te digo, adoro a San Nicolás,
quiero muchísimo, muchísimo a mis primos. Voy seguido a San Nicolás, pero aunque no conozco ya a nadie, me siento bien a gusto. Y qué a todo dar sería conocerlos. Claro que sí. Y pues por este medio, como te comentaba, sería bueno tomar la opinión de todos los de todos los que están participando, que están aquí en el área de la bahía, que están aquí cerca o que sienten que pueden atender a una reunión así. Díganos qué es lo que piensan, qué les parece mejor, si se quieren un lugar más céntrico acá al lado de Palo Alto. Algunos mencionaban Palo Alto. El parque que me gusta muchísimo y que ha tenido así reuniones con mi familia es Rinconada, pero para poder reservarlo tiene que ser alguien que viva ahí en Palo Alto. Lo mismo en el Temenlo Park, tiene que ser ahí. Y como no sé quién vive en Palo Alto, mis primos viven creo en East Palo Alto, así que no dije por lo menos... agarro este y luego si, como dices tú, si alguien más tiene algo más céntrico, está bueno. Sí. Estaría bien. Estaría bien. Y pues la idea principal era darlo a conocer para que las personas se den cuenta de esta invitación y que nos den sus ideas, si les gustaría participar, pueden atender a esta reunión, nada, solamente para convivir, es un convivio. Que cada quien lleve un poquito de comida, lo que quiera llevar, y ahí entre todos, pues ahí nos la pasamos agradable un día. También la otra pregunta era si era mejor hacerlo en sábado o si era en domingo. Esa otra. Entonces, si nos dan su opinión, entonces por mí está bien. Si es en San Francisco, no hay problema. Nomás sí, yo creo que para mí sería un domingo, sería lo más... Te voy a decir mejor. Por qué escogí el domingo, porque los sábados estaban todos los parques ya reservados. Entonces quedó en domingo. Y la otra razón es que mucha gente trabaja los sábados. Sí, y aparte y también... por eso creí que mejor domingo. Ajá, y luego también a veces tienen sus fiestas en su casa, alguna fiesta en particular que... ¿Verdad? Entonces, yo creo que un domingo sería más apropiado. Díganos si les gustaría más en un lugar más céntrico o alguien que pudiera conseguir otro parque, si les parece. Sí. O si les parece bien San Francisco, ya saben, ya tiene Marta una fecha y tiene la fecha y un lugar. Así es de que ya está. Si les parece bien ahí, pues así lo dejamos. Y si alguien más tiene otra idea, pues nos ponemos de acuerdo. Y a pasar la voz, y ese día nos la vamos a pasar a gusto, nos vamos a ir a conocer, nos echamos una helada por ahí, y como dice Marta, conocernos un poquito más, convivir como pueblo aquí, y solo Dios sabe qué más nos tenga por ahí para un futuro próximo. Rafa, lo único que quería decir para los que conocen San Francisco, el parque es el Lewis Sutter, el que está por en el parque McLaren, el que está en el distrito Portola, que está cerca de la 101. Solo para que tengan una idea de dónde está este lugar. Sí, y como dice Marta, ahorita lo consiguió para tener algo seguro y si se consiguió... Pero se puede cambiar. Exactamente. Ese no es problema. Así es de que vamos a partir de ahora, pues ya lo saben, las 55, 60 personas que están ahorita atentas a lo que estamos hablando. Por favor, en los mensajes, aquí en los textos, déjenos su opinión, qué es lo que prefieren, sábado, domingo, si la fecha funciona bien, el 26 de agosto, sí está bien, 27, ¿verdad? Domingo 27, creo. 27 de agosto. Y lo van apuntando en su calendario, pasen la voz, entre más participemos, creo que va a ser más bonito. Así es de que... Que nos digan. Que nos lo hagan saber y ya nos ponemos de acuerdo y nos juntamos con mucho gusto. ¿Verdad, Marta? Ey. Ándale, pues, Marta, pues nos vamos a seguir adelante y muchas gracias por las estampillas. Oh, No me lo esperaba.
Okay, Ándale, gracias a ti. Okay, buenas adiós, noches, buenas Marta. noches. Adiós. Adiós. Ándenles, pues así, así están las cosas. Así es de que, ya que salió esta idea, creo que sería bonito. Así es de que vamos a hacer un tiempecito, los que les gusta esta idea de hacer un convivio, lo hacemos y con mucho gusto allí nos la vamos a pasar a gusto. Los que les guste cantar, pues cantan, ¿verdad? Nos echamos unas cancioncitas, boludo, sabrá Dios, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero pues la cosa es pasar un día a gusto, y ahí me lo hacen saber, no lo hacen saber, porque Marta ya tiene el parque, si les parece bien ahí, o si tiene alguien por ahí del área de Menlo Park, o por ahí en East Palo Alto, más céntrico, también, bienvenidos, es una buena idea también, pero si por favor se comunican aquí con nosotros y nos ponemos de acuerdo. Así es de que por ahorita vamos a seguir adelante. Un invitado más que también tiene una historia en común junto con Ramón, Alfredo Salazar, también de San Nicolás, que se salió chico, se lo trajeron a Tijuana. Así es el título del programa de esta noche, desde de San Nico hasta Tijuana, por alguna razón. Alfredo, que también pues se lo trajeron chico a Tijuana y pues ahí se crió. Y tiene una historia también que contarnos. Vamos a comunicarnos con él, y a ver qué nos cuenta. Déjenme llamarle. A ver, Alfredo. Sí, hola. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo has Todo estado? muy bien, gracias a Dios. ¿Sí me puedes escuchar bien? ¿Todo clarito? ¿Todo bien? Sí, me tuve que poner los audífonos porque la computadora me falla, pero aquí estamos. Ah, qué bien. Es que pues ponte cómodo porque vamos a iniciar con esta conversación. Ya tenemos alrededor de 60 personas que están atentos aquí para escuchar estas charlas, estas historias, pequeñas historias y anécdotas de nuestra gente, del pueblo. Entonces, pues ahora, hoy es tu turno, hoy tú eres el estelar en esta noche, como igual que Ramón, todos tienen un lugar muy importante en la historia de nuestro pueblo, así es de que tú también, pues no eres la excepción. Me decías, pues yo pasé la mayor parte de mi vida en Tijuana, pero pues la realidad es que pues también eres de San Nicolás y tienes una historia que contar y por eso estamos aquí. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Tu pregunta, yo contesto. Ándale. Bueno, antes que nada, ¿en qué año naciste, Alfredo? Nací el 31 de diciembre del 63. De 63, en San Nicolás. Sí. En San Nicolás. 31 de diciembre, fíjense nomás. Ahí empieza la historia. Un 31, ya para festejar el año nuevo. Así es. ¿Te dijeron en qué casa naciste ahí en el pueblo? Por ahí, por la calle donde vivía Chepina, a un ladito creo que eran muy amigas mi mamá y Chepina. Por cierto, Toño, el hijo de Chepina, es del 1 de enero del 64, somos de un día de diferencia. Un día de diferencia, fíjate. Entonces, tus papás, dime quiénes fueron tus papás o quiénes son. Mis papás fueron Salvador Salazar Raigosa, mejor conocido como Chavito, y mi mamá fue Lucía Vargas Orozco. Ándale, déjame poner las fotos. No las sé, pues déjame ponerlas, todas las fotos que mandaste aquí. Ahí está. Para que la gente ya se vaya dando una idea. Entonces, el 63, me dijiste, ¿verdad? Sí. 63. ¿Hiciste la primaria en el pueblo?
No, yo pues la primaria no la terminé ahí porque pues nos venimos cuando tenía yo 7 años y nos venimos casi en el mes de febrero. Entonces me sacaron de la escuela, pero como no traje papeles, pues me quedé bailando el resto del año, no entré a la escuela aquí en Tijuana y nada más llegué ahí, creo que en segundo año, nada más, Ajá. en San Nicolás. Y aparte, pues ahí en San Nicolás no me gustaba ir a la escuela porque me traían a guamazos el maestro que me tocó, no sé por qué, si le caía mal. La verdad no sé, pero el caso es de que me hizo odiar la escuela ahí en San Nicolás. No quería ir a la escuela, me la pinteaba, me brincaba la barda que estaba ahí por donde vive mi tío Massiñano Sí. y me escapaba por no estar a la escuela. Ya cuando se iba llegando la hora de la salida, pues ya me iba acercando yo a mi casa como que de veras había ido a la escuela. Pero yo la verdad sí me la pinteaba muchas veces. Entonces, Pero por lo mismo. ¿duraste más o menos unos 2 años en la escuela? Sí, me tocó ir a Parvulito primero y parte de segundo. Ajá. Y nada más. ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Recuerdas a alguien en especial en esos años? Sí, me acuerdo cuando me quebré un pie, que el Ajá. que me ayudó mucho en esa época fue Nicolás Márquez, Ajá. el Cepillo. El cepillo. Y pues uno de mis mejores amigos, bueno, pues fueron varios, ¿no? Está también Gustavo, el de Trino a la Muerte, Ajá. y está ay, se me fue el nombre ahorita, que quisiera contactarlo, pero no he podido buscar, ya lo busqué en Facebook y en varias plataformas, pero no encuentro, es al hijo de Malillo. Hijo del malillo. Ajá, de el más chico. Digo, porque el más chiquito fue Jorge, pero el que sigue del Trino, Ajá. que se llama Trinidad Márquez Macedo, creo. Pero ya lo Ah. busqué en Facebook todo eso porque quiero contactarlo, porque con él me la pasé así jugando siempre. De él me acuerdo. También de Felipe, el de Rodolfo Contreras, también. Ajá. Me acuerdo también de Toño, tu hermano. De Martín, el de mi tía Chayo. De Marta, la hermana de Nicolás, porque estuvimos yendo cuando iba a hacer una primera comunión, me Ajá. tocó ir al catecismo con ella. Me acuerdo que hicimos la primera comunión juntos. ¿Qué Y era, pues, qué y es lo que de. más te gustaba de ese tiempo que pasaste ahí en el pueblo? Pues me gustaba pues convivir con mis primos, nomás que como creo que casi no me tocó así convivir mucho con ellos así cuando estaba chico, No, porque ya pues. ves que pues la mayoría nos las pasamos en el cerro ayudando a nuestros papás, destapando matas, sembrando lo que sea, cada uno en sus lugares. Pero sí me hubiera gustado haber convivido más con ellos para tener unos recuerdos tan muy poco conviví con. ¿Qué te Sí. platicaba mi tío Chavito del pueblo? Porque él fue, me contaban a mí que era el que cobraba los boletos en el camión de que iba allí para Guadalajara, en el camión de Chuy Barra. Pues yo casi de mi papá casi no sé así historias porque casi no conviví con él así como me hubiera gustado. Como siempre me la pasé en las escuelas y luego ya llegaba muy tarde, como quedaba muy lejos, pues Ajá. llegaba ya muy tarde, me levantaba bien temprano y llegaba ya muy tarde, entonces pues me encerraba a hacer tarea y todo eso, pero no tenía mucha comunicación con mi papá, Ajá. desafortunadamente. Pero sí supe que trabajó un tiempo en el camión que iba de San Nicolás a Guadalajara. Y que creo que a veces se quedaba en una cantina, no sé qué era, que le decían las palomas. De esa señora sí me acuerdo, porque me acuerdo que me llevaban ropa, o no sé, como que me querían mucho, pero yo no sabía cuál era el principal motivo. A lo mejor alguna de ellas estaba enamorada de él, o no sé. El caso es que supe por ahí, o me dijeron que posiblemente había tenido un hijo con una de ellas, pero yo le pregunté a mi papá que si era cierto de que había tenido un hijo con una de ellas. Y él dijo que no, que sí había sabido que le achacaban un hijo, pero que no era de él. Ajá. Porque yo le dije, pues si lo tuvo, pues yo voy y lo busco, yo no tengo ningún problema. Porque pues, como te digo, como yo me crié así solo, sí, porque mis hermanas en cuanto nos vinimos para acá a Tijuana, la mayoría pues nomás conviví como unos 2 años y ya se metieron al otro lado. Y ya de ahí yo, pues aquí me crié solo
con mis papás, y luego después se trajeron a hacer con mi sobrino aquí, con nosotros, se crió también, y luego después a la hija de María, mi hermana, también aquí se crió con nosotros, así que a ellos los considero como si fueran mis hermanos también, porque pues se crearon desde chiquitos. ¿Recuerdas esa salida de San Nicolás? Porque tú al tener 7 años, ya digamos era el año de 1970, ¿cómo fue esa salida? ¿Se salió pues toda la familia en sí? Mi tío Chavito, todo se... pues toda la familia se fue desde el pueblo, ¿verdad? Con rumbo a Tijuana. Sí. ¿Recuerdas sí, primero, cómo fue ese momento? Pues mira, yo me acuerdo que primero se vino Olivia y Cuca, mi hermana, las más grandes. Y no sé cuántos años hubo de diferencia, que después nos venimos todos los que quedamos allá. María, mi hermana, Zenaida, mi hermana... Marta y yo. Y pues yo nada más me acuerdo que nos fuimos a despedir de mi tía Juana, mi tía Cuca, mi Cebe, y que nos echaron la bendición, que me acuerdo que era bien temprano, era como en la madrugada, y nos echaron la bendición, y ya de ahí pues nos fuimos a Guadalajara a agarrar el tren, porque nos vinimos en el tren hasta Mexicali, y ya de ahí nos transbordamos en camión hasta acá a Tijuana. Es lo único que me acuerdo así. Entonces, en ese año 70 llegaste a Tijuana con 7 años, más o menos, 7 o 8 años. Sí. ¿Qué pasaba por tu mente al llegar a esa ciudad y ver todo un mundo diferente? De un pueblo pequeñito a llegar a una ciudad con tanta gente que va y viene. ¿Qué pasaba por tu mente? Pues... al principio no se me hizo tan raro, porque como cuando llegamos al lugar donde nosotros llegamos, estaba prácticamente vacío, no había casi casas, había como 3 casas, era casi puro cerro. Y pues no, lo único de diferente es que se me hizo que estaba todo pelón, no había árboles, no había así como allá en San Nicolás, que ya ves que hay muchos guamúchiles, mezquites y árboles por donde quiera. Y aquí no, esa es la diferencia que noté, de que no había tanta área verde o tantos árboles. Ajá. Como allá en el pueblo. ¿Te gustó? Sí, pues se me hizo, bueno, como te digo, como no me la pasaba muy bien ahí en San Nicolás, pues me gustó el cambio. Aquí fue ya cuando entré a la escuela, sí batallé para entrar a la escuela. De hecho, cuando yo entré a la escuela, pues era de los más grandes, tenía 2-3 años de diferencia de los demás compañeros. Y pues yo ya salí de la escuela ya en Betarras, ¿no? Pues para la edad de los demás, yo era el más oldies. ¿Quiere decir que si el sexto se sale más o menos a los 12, tú te la saliste como 14 o 15 años? Sí, a los 14 iba a cumplir 15. Es más, yo cuando entré a la secundaria, no entré a una secundaria normal. Tuve que entrar a una escuela secundaria para trabajadores. Ah, dale. De donde nada más eran de 15 para arriba, porque ya los demás, pues en las demás escuelas, nada más agarraban de 14 para abajo. Y ya los de 15 te mandaban a la escuela para trabajadores, supuestamente, porque como ya eras mayor de edad, supuestamente para esas épocas, ya. Pero aún así me gustó, a pesar de que me quedaba lejos de la casa, me gustó. Me aceptaban en una secundaria normal, pero tenía que ir en la noche, pero como era la época de los cholos y el desbarajuste y medio, pues no me dejaron sus papás, me dijeron, no, pues mejor vete a la escuela esa en la mañana. Y ya, porque sí estaba medio canijo estar en la tarde en la secundaria donde supuestamente me querían meter. Ajá. Oye, en Tijuana, cuando estábamos en la primaria, ¿también les pegaban con los reglazos y todo eso, como en el pueblo? Sí, todavía me tocó más o menos que nos jalaran de las patillas, o que llegara la maestra con el borrador, nos lamentaban la maceta, o si no, nos agarraba y nos daba sopapos cuando decían... Cuando ya ves que a veces los maestros que se iban a algún mandado, ajá, ponían a uno de sus achichites, los mismos alumnos, a que cuidaran supuestamente y que dijeran quién se paró, quién habló. Y me acuerdo que una vez pues un compañero pues se puso, ya sabes que nos falta el típico mamón, y no sé qué calada hizo, y el caso es que igual la profesora y a todos nos caló las greñas y un sopapo, y todos así pues nos sacábamos de onda, ¿no? ¿De por qué? Pues, y pues era por ese compañero que había dicho que un compañero se había parado y que no le había hecho caso. Ah, o si no, con una regla de la de a metro, ajá, estabas en la maceta también, un reglazo, o en el lomo, nomás nos tronaba la regla en la espalda. Pero ajá, sí, es todo divertido, me gustaba en todo modo. P-
Pero en sí, sí te gustaba la escuela. Sí, a mí aquí en San Nicolás siempre me gustó la escuela, nomás que, pues como te digo, me sentí así como raro porque como era el más oldies del grupo, no, y eso que pensé cuando yo entré a la escuela, pues yo ya sabía leer y hacer cuentas, ya me sabía las tablas, y duré nomás como un mes cuando era la escuela, cuando me pasaron a otro grado, si no hubiera salido más oldies todavía, Ándale. otro año más viejo. ¿Qué tal eras en la escuela? ¿Tú te considerabas inteligente? ¿Sentías que sí se te pegaba todo lo que en la escuela se enseña? ¿Sentías que sí se te daba la escuela? Sí, de hecho sí, haz de cuenta que yo no necesitaba así matarme mucho para estudiar, sino con estar así poniendo atención, se me pegan las cosas. Ajá. Y luego cuando eran mucho lo que tenía que estudiar para hacer una cosa o un examen, hacía yo cuestionario de los apuntes que nos daban para estudiar, pues hacía preguntas así como me imaginaba las preguntas que me iban a hacer y ya así era como estudiaba yo, haciendo preguntas o los típicos acordeones para, porque yo sé que al hacerlos, pues estás estudiando y al mismo tiempo se te está grabando lo que estás escribiendo, ya no te matas tanto después. Ajá. Entonces, digamos que en el 63, como en el 77 sales la primaria, más o menos, No, salí ¿no? del 79, porque yo entré del 73 al 79. En el Y la 79. secundaria, sí, la secundaria, haz de cuenta que los años que hizo Ramón son los años que yo hice, porque yo salí en el 89 también de la carrera. Del 73 al 79 fue la primaria. Del 80 al 82 la secundaria. La prepa fue del 82 al 85 y la universidad del 85 al 89. Ándale, ¿cómo fue esa experiencia entre secundaria y preparatoria? ¿Qué tan difícil fue ahí en Tijuana con la juventud tan, como dices tú, que los cholos y todo eso, era difícil ahí en Tijuana? Pues sí, era más o menos difícil, pero como yo casi no era de esa onda, me gustaba nomás vestirme así como los cholos, todo, pero yo no andaba en esa bola. Ajá. Siempre, no sé, como que mis papás me inculcaron de que tuviera mucho cuidado de no meterme en problemas, ni de andar de cholo, ni nada, o andar con los cholos más bien, porque de vestirme como ellos, pues sí, pero no salía a la calle así vestido, sino nada más me vestía así en la casa, porque siempre me ha gustado así llevar la onda de las épocas que van pasando, Sí. pero nada más de vestirme, no de andar así con las personas así vestidas como andan. Con ellos no, nada más vestirme ya es todo. Llegaste a la universidad y ¿en qué? Allí mismo en Tijuana, ¿fuiste a la universidad? Sí, aquí hice toda la escuela, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Ajá. ¿Y qué fue? ¿Qué estudiaste? Estudié la carrera de contador público. Ajá. Y Ahí luego, mismo. ¿fue difícil para ¿Sí? ti la universidad? La universidad, no, creo que se me hizo más difícil la preparatoria, porque ahí es donde, pues, tuve que enfrentarme a todo tipo de calificaciones. Yo no estaba acostumbrada a sacar un 9 o un 8 porque me sentía fracasado y luego mi mamá también me llamaba la atención. Hasta que un día pues le dije, oiga, pues si no es tan fácil, a ver, ponga usted a estudiar todo lo que tengo que estudiar y saque el 10, a ver si lo saca. Y ya desde entonces ya no me volvió a decir nada, porque sí, se me hizo medio difícil el cambio de la secundaria a la preparatoria. Fue otro rollo totalmente diferente. Pero sin embargo, en la época, la preparatoria, creo que fue los mejores años de mi vida, donde me divertí a lo grande, así, no haciendo desmadre y medio, pero sí agarrando cura con todo. Porque ya me doy cuenta que yo, desde la primaria hasta la secundaria, era bien tímido, bien vergonzoso, casi no tenía amigos así con quien platicar, por lo mismo. Porque ya me doy cuenta que yo, como que en la escuela, cuando estaba chiquito, me crearon un trauma, y ya cuando me vine para acá, pues yo me sentía así como inferior a los demás. Siempre fui el rezagado, siempre me iba hasta el último lugar. No me gustaba así como participar con nada, solamente me gustaba ver, observar y ya estuvo, sin dar mi opinión ni nada. Eran esos típicos callados nerds que se la pasan en la esquina nomás estudiando. Sí.
¿Cómo era el apoyo de tu familia en tus estudios? ¿Cómo te apoyaban? ¿Cómo te ayudaban a seguir adelante? Pues mis papás y mis hermanas, sobre todo Olivia, mi hermana, es la que me ayudó mucho. También cuando, bueno, también tengo que agradecer mucho a mis primos, a los hijos de mi tía Chayo, los hijos de Bartolo, sobre todo a la chata, nena, porque cuando yo estaba en época de vacaciones, Marta, mi hermana, mandaba por mí para irme con ella a pasar las vacaciones para allá, y mis primas, la chata y la nena, siempre que se enteraban de que yo andaba allá, me mandaban para irme para allá un tiempo también a San Francisco. Entonces, pues ya ves que no falta que te den $5, $10. Entonces, todo lo que me daban, lo guardaba, no lo gastaba para nada, porque yo sabía que mis papás, pues no tenían la capacidad económica como para estarme dando para mí. Como me tocaba agarrar transportes, pues se me hacía así como pesado pedirles todos los días. Entonces, lo que me daba a veces mi papá para gastar, no lo gastaba, lo guardaba. Haz de cuenta que todo lo que me daban así mis primos, hermanas y todo, lo guardaba. Y ya con ese dinero solventaban mis gastos de la escuela. ¿Siempre has vivido ahí en la misma casa o se cambiaron a diferentes lugares desde que llegaron a Tijuana? No, al principio cuando llegamos vivimos ahí en el Rubí y ya después duramos ahí como, pues siempre como veintitantos años ahí en el Rubí, y luego después mi mamá agarró un terreno ahí mismo en el Rubí, una parte que se llama Cumbres del Rubí, y viví otro tiempo ahí, y luego después me casé y me fui a vivir a la Colonia Obrera. Y ahorita de la Colonia Obrera me vine a vivir a la Colonia Jicotenca, que está cerquita de las colonias donde he vivido. Casi siempre he vivido en la misma zona, no me he retirado así lejos de donde yo he vivido. Mira, yo tenía entendido que mucha gente llegaba ahí con mi tía Chavito, a la gente que quería llegar al norte. A veces, pues ya ves, había un lugar y pues llegaban ahí de paso, pues como te tocó ver mucha gente del pueblo llegar ahí a tu casa. Sí, me tocó ver así a mucha gente, nomás que pues no me acuerdo así de los nombres. Sí, A veces ¿ah? nomás de oído o de así de muy poca gente, porque como te digo, me la pasaba yo casi siempre en la escuela, ya llegaba tarde y me encerraba, nomás duraba un ratito así platicando y ya. Pero sí me acuerdo de varios que llegaron ahí a la casa Porque y los pasaba Chabelo y Miguel, que eran los que pasaban a la bueno, mayoría de los que llegaban ahí a la pues casa. yo tenía entendido que los ayudaba mucho, pues a la gente que venía del pueblo, pues les servía mucho llegar a un lugar donde descansar, ¿verdad? Porque era largo el camino. Ah, ándale, ¿qué es lo más difícil que has pasado en Tijuana? Que dices, híjole, esto. Que digas, hey, esto sí fue difícil, que te hizo pensar quizás en dejar Tijuana, en irte a otro lugar. No, pues fíjate que a pesar de algunas cosas difíciles, nunca he pensado dejar Tijuana. Como que estoy muy arraigado aquí, he vivido muy a gusto aquí. No me ha dado por irme al otro lado. Me ha dicho Marta, mi hermana, como cuando me iba de vacaciones, que por qué no me quedaba yo allá. Pero como yo estaba en la escuela y nunca me gustó salirme en las escuelas, así nomás porque sí. Entonces, pues no. Siempre he tenido así, aunque tenga dificultades y todo. No he querido dejar Tijuana. Solamente últimamente sí me ha dado por quererme regresar a San Nicolás. Yo si tuviera la oportunidad y si me llegara a jubilar, si es que llego a jubilarme, pienso aunque sea rentar algún cuartito en San Nicolás de alguien que tenga alguna casa sola de los que están migrados y que nomás van de visita, que me la rentaran para estar allá a gusto. Oye, Es lo desde único. que saliste a San Nicolás, ¿cuánto tiempo duraste en regresar, aunque sea así a visita? Al principio duré 16 años para ir la primera vez. Duré 16 años para ir. ¿Cómo miraste a San Nicolás? Porque yo noté la primera vez que me salí de ahí y regresé, miraba las calles bien angostitas, como muy chiquito todo. ¿Tuviste el mismo, así como la misma impresión?
Sí, pero a pesar de todo, pues se me hizo bonito. Como miraba películas así típicas, ya ves, de Antonio Aguilar, que salen los pueblitos así con su plaza típica y la iglesita y la escuelita ahí alrededor de la de esa, pues yo así me lo imaginaba. Y luego me acordaba cuando estábamos ahí en San Nicolás, y ya cuando llegué, pues se me hacía así como si fuera un sueño que estuviera viviendo, de volver a regresar ahí donde había nacido. Y me gustó así regresar, se me hizo bonito y se me hace bonito regresar. Aparte de tus familiares, ¿encontraste algún conocido o alguien te conoció que hayas, después de 16 años de regresar al pueblo? Pues mira, como yo, como te digo, no los conocí así muy bien, pero tenía comunicación por medio de cartas. Me acuerdo que la primera que me miró fue Yolanda, mi prima, la de mi tío Marcos. Y la que me miró, y ya le dije, pues ya nos saludamos, todo eso, porque como tenía comunicación con ella por cartas, le pregunté, me acuerdo que le pregunté dónde vivía mi tía Micaela. Fue lo primero que le pregunté. Y que ya llevándome con mi tía Micaela, ella me va a llevar con mi tía Chay, y así fue como llegué bajándome del camión, así como que la gente que me miró así, me miraba así medio raro, ¿no? Porque pues, cuando he dicho, ¿y este qué pedo? ¿Se escapó? ¿De dónde viene? O como no me conocía, Sí. entonces se me quedaban así en raro, ¿verdad? A mí me valía, ya sabes qué, ¿no? Que me miraban como miraban, yo iba feliz porque iba a visitar al pueblo donde había nacido. Y avisar a mi gente que ya tenía mucho tiempo que no miraba. Así que ¿Cuánto duraste esa vez ahí en el pueblo? esa vez nomás duré 2 semanas. Casi siempre que voy nomás duro 2 semanas porque es lo que tengo así como para disfrutar de las vacaciones. Como te digo, si casi mi vida siempre ha sido la escuela, pues nomás 2 semanas, máximo 3. Luego de ahí, ¿siguiste regresando ya o ya no has regresado hasta últimamente? No, sí, seguí regresando. Es más, duré una temporada regresando casi cada año. Y desde que murió mi mamá, haz de cuenta que ya regreso más seguido, como cada 6 meses que tengo la oportunidad, regreso. Solamente que se me presente alguna cosa que no pueda ir en el lapso de los 6 meses, me espero un año y ya voy. Pero casi siempre ya he ido bien seguido, sí. Fue difícil comenzar en Tijuana cuando se movieron. Hasta ahorita estoy pensando en eso. Fue muy difícil comenzar en Tijuana como familia, como por ejemplo a tu papá y tu mamá para iniciar de cero y una nueva vida ahí. Pues yo creo que sí, porque como pues éramos un frío ahí en la casa donde vivía Olivia, mi hermana, pues, y luego nomás el que trabajaba era el esposo de Olivia, mi hermana, Chuy, mi cuñado, y ya después empezó a trabajar Senaida en una fábrica de costura, y luego María, mi hermana, en casas, o Marta, mi hermana, cuidando niños ahí en el centro. Pero como te digo, no duraron mucho tiempo aquí en Tijuana, porque luego luego se quisieron ir para el otro lado. Duraron creo que aquí como 2 años, porque yo casi recuerdo de Marta, que era casi 4 años mayor que yo, pues yo no me acuerdo así mucho que haya convivido aquí en Tijuana, porque de volada se fue para el otro lado y ya. Pero sí, más o menos sí estuvo medio complicada la situación, pero pues ahí poco a poco nos fuimos adaptando. Y luego mi papá empezó a trabajar así en la construcción de albañil. Y así eran el trabajo que tenían. Y se nada, mi hermano en fábrica. Actualmente eres maestro o te dedicas a lo que estudiaste? Mira, me dediqué a lo que estudié 9 años. Pero como las contabilidades no eran así como lo que yo esperaba, porque pues hacen muchas tranzas y a mí no me gusta hacerlas, tenemos que las cosas sean derechas. Y haz de cuenta que cuando los clientes les tocaba pagar impuestos, no querían, entonces me decían, no, pues no te gasto, no te compro y todo eso. Y a mí nunca me ha gustado hacer ese tipo de jales, que para que les disminuyeran los impuestos. Entonces a mí eso me frustraba y me preocupaba. Y de ahí, por causa de eso, por andarme yo tomando problemas que eran de otra gente, pues me dio el diabetes.
y la hipertensión y todo eso. Entonces ya tuve que dejar lo que es las contabilidades y por casualidad me metí a dar clases, pero siempre de lo mismo que yo estudié. ¿Das clases en la universidad o en una escuela privada? Estuve dando 11 años en una escuela privada y luego de ahí la cerraron y me cambié a otra, duré 5 años y por fin se me hizo entrar a la universidad ahorita donde estoy. Y gracias a un maestro que me dio clases, como llevamos a los estudiantes de la preparatoria a ver las diferentes carreras y ahí me encontré a un maestro que me dio clases, le pregunté que si era difícil entrar ahí, entonces ya habló por teléfono y preguntó si había algún lugar, alguna vacante de algo. Y pues yo así con todo de nervios, pues, le dije, pues yo nada más le pregunté si había, que si era difícil, pero pues ni modo, ya había hablado, ¿no? Entonces ya fui pues, como me contactaron, me dijeron que si podías hacerle el paro de sacar adelante a un grupo que ya tenían un mes, que no tenían clases. Y ya le dije a la coordinadora de la carrera, pues que yo no tenía experiencia a ese nivel de educación, sino nada más era preparatoria. Y ya me dijo que si de todos modos, en caso de que el maestro que estaba programado no regresaba, que si podía ayudarle, le dije, ok, está bien. Y ya, pues pasaron creo que 5 días y no me hablaban. Y dije, no, que ya me mandaron por un tubo. Entonces ya eran como las 10 de la noche cuando me marcan y ya me dice la maestra que si podía presentarme el lunes para ponernos de acuerdo, que porque el maestro no había regresado y que necesitaban sacar el grupo adelante. Le dije, ok, está bien. Y ya hasta me advirtió que no era posible de que me contrataran otro semestre. Y yo nada más supuestamente entré por un semestre ahí y ahorita ya llevo ahí 13 años. Ándale, pues fue algo que te cayó como anillo al dedo y es algo que tú Sí. deseabas, sí lo deseabas, dar clases en la La universidad. verdad, no, yo mis piensos, haz de cuenta que cuando yo era chico, pues mi ilusión era ser contador, pero nunca tenía la idea de qué era un contador o qué hacía, sino que me llamaba la atención. Pero a mí lo que realmente me gustaba era lo de la comunicación, eso de andar entrevistando artistas y andar con el micrófono para arriba y para abajo. Pero como la carrera esa estaba muy cara, pues no dije, no, ni para qué. Entonces agarré la opción esa que supuestamente tenía desde niño, que a ver qué era lo de la contabilidad, y así como entré a la carrera. Pero eso de lo de maestro fue pura casualidad. Pero si yo hubiera sabido que eso me iba a gustar, me hubiera metido mejor a estudiar una carrera de magisterio, de ser maestro de alguna materia o algo así, pero que mi profesión hubiera sido de maestro. Porque sí me gusta desde que empecé, haz de cuenta que estoy dando clases desde el 1997, es que me figura que apenas tengo un semestre dando clases. Ándale. Ya No soy bien, ¿cómo se dice? No soy así tan estricto como los maestros que me tocaron a mí en la primaria o algunos de la prepa o secundaria. No, yo soy todo lo contrario. Soy bien sincero, les digo hasta lo que se van a morir, pero se lo digo así en su cara, para que no haya malos entendidos. No les mando a decir con terceras personas lo mismo también. A ellos les doy la confianza que me digan cuando se sientan incómodos, cuando algo no les parezca, que me lo digan para yo, pues, enmendar la situación y ya. Pero Todo el mundo ha sido feliz, contento. difícil dar clases en la universidad. En la universidad, sí. Bueno, a mí me ha costado trabajo porque como digo muchas groserías cuando estoy dando las clases, entonces, pues ahí y luego en la universidad, haz de cuenta que te ponen dedo por todo. Te demandan por cualquier cosa, que si te le acercas al alumno, ya lo estás acosando así sexualmente, no sé, un montón de cosas así que ni al caso, ¿no? Pero pues, como te digo, yo al principio hablo con ellos y ya, digo, para evitarme broncas, yo retirado de ustedes, lo que tengan que contarme, si en algo les puedo ayudar, con mucho gusto, aquí estoy. Y así, haz de cuenta que yo me hago como parte del grupo, ¿no? Yo les digo que no me tengan miedo, que cualquier cosa que les incomode, que me lo digan, que no crean que voy a tomar represalias o que después me las van a pagar, no. Yo les digo, así, ustedes contentos y yo también, y así, y como nos vamos a estar soportando cada semestre o un semestre, pues para qué hacernos la vida imposible, ¿no? Ándale, hace algunos meses parece que miraba fotos que andabas por allá en el extranjero, por allá en Europa, ¿no? Ah, sí, para ese viaje, haz de cuenta que duré como 40 años juntando dinero desde que estaba en la primaria
que mirábamos lo de las cultura romana, que los egipcios, que los griegos, todas esas culturas, me llamó la atención. Entonces, en cuarto, me tocó un maestro que nos hizo el hábito de ahorrar. Ya ves que antes pues, no te tenían tanto requisito para abrir una cuenta del banco, ni tenías que ser mayor de edad, ni nada, sino que así podías ir y abrías tu cuenta del banco. Entonces, desde que estaba en cuarto de la primaria hasta hace apenas en el 2019, que fue cuando hice el viaje, estuve ahorrando, de cuenta que de lo que ganaba así cuando trabajaba, ahorraba una parte y me hacía como que no existía ese dinero, aunque me estuviera muriendo, me estuviera pasando lo que me estuviera pasando, no agarraba ese dinero. Lo tenía destinado para ese viaje. Supuestamente estaba ahorrando para si tenía una hija, en lugar de hacerle los 15 años, irme con ella a Europa a festejar los 15 años. No le iba a hacer nada de baile ni hacer gastadero para que te muerdan todas las personas y salgan de todos modos criticándote. Le dije, no, nos vamos tú y yo a Europa. Y así, pues yo pensaba, ¿no? Que para que tener un recuerdo para cuando yo chupé faros, pues decía, ah, pues me fui con mi papá a Europa. Pero resulta que cuando ya se acercó la fecha a los 15 años, no quiso ir, que porque a mí me gustaba tomar muchas fotos y que no le gustaba tomarse fotos y que pues no iba. Entonces lo que hice fue repartir el dinero que había juntado, le di los $3,000, le dije, ¿sabes qué? Aquí está tu parte, haz con ellos lo que tú quieras. Y yo seguí ahorrando otros 4 años y cuando se me presentó la oportunidad de hacer el viaje ese de 22 días, dije, de aquí soy, aunque me quede en la calle, le dije, pero para eso estuve ahorrando todos estos años, no voy a desperdiciar la oportunidad nomás porque alguien no quiso ir, no. Y me fui, visité 9 países, eso sí, me quedé en la calle, pero no me importa, para eso los estuve ahorrando durante casi toda mi vida. Ya voy a chupar faros casi, pero estoy pensando juntar otra feria para recorrer la otra parte que me falta. Si Dios quiere y si puedo, lo voy a hacer. Ande, no sé pues cuándo, pero espero que Dios me dé chance. Si no, pero pues también ya me pasé un buen. Ándale, no, pues qué experiencia tuviste. Bueno, y dime, como experiencia de vida, para todos los que somos de San Nicolás, porque todos tenemos algo en común, tú también, porque también eres de allá, a todas las personas que nos escuchan, para seguir tus sueños, para mantenerte fiel a lo que te gusta hacer, para no dejar que la tristeza te gane, ¿qué les dirías tú a todos, a esas 50, 60 personas que nos están escuchando? Pues que si tienen algún sueño, alguna meta que cumplir, que no desistan. Dios sabe el momento en el que todo va a pasar. Haz de cuenta que yo creo mucho en eso, la ley de la atracción. Lo único que te piden es que no te desesperes. Las cosas no pasan cuando tú quieras, sino cuando tienen que pasar. Dios tiene el tiempo perfecto y Él sabe cuándo te conviene hacer esas cosas que tú quieres. Exacto. Porque hay 2 que 3 cosas que me han salido así, de acuerdo a la ley de la atracción, que me visualizo viéndome en esos lugares. Por ejemplo, cuando iba a dar clases en la universidad, me imaginaba cuando iba a visitar las carreras que iban a hacer, y sin pensarlo, pues, como te digo, fue una pregunta que hice el maestro y así fue como entré. Lo del viaje, pues, de cuándo tenía ese sueño hecho, no sabía cuándo lo iba a hacer, pero pues se dio la oportunidad, llegué a la meta y la cumplí. Duré un chingo de tiempo para hacerlo, pero lo hice. Así que yo les digo que cuando tengan algún sueño, no desistan, ni se cansen, ni se desesperen. Tarde o temprano lo van a lograr, nomás no hay que desesperarse. ¿Cuáles son tus metas en un futuro próximo? En un futuro, ¿dónde te ves en 20 años? En el panteón. No, pues en 20 años no creo que dure tanto, pero bueno. No, pero pues, como te digo, mis próximas metas es conocer otros países. Esas son mis metas próximas. Ahorita lo que quiero es, por ejemplo, arreglar todo lo de mis funerales y todo ese tipo de cuestiones para no dejar broncas, dejar todo ya listo, ya nomás dejarle el dinero que van a necesitar para hacer los traslados y todo eso, para que no tengan ningún problema. Eso es lo que más me mortificaba. Ya arreglé todo eso ahorita, ya tengo todo listo.
y ahorita nada más me falta ahorrar otra feria y, como te digo, hacer otro viaje largo. No sé si lo vaya a cumplir, pero pues ahí está mi meta. Que la cumpla, quién sabe. Quién sabe. Pero si Dios me da chance, hasta con bordón en mi sarcófago que me lleven, pero ahí voy a estar. Pero ahí está. Un saludo para despedirte de las personas que nos están escuchando. ¿Qué quieres decirles en esta noche? Ya para despedirnos. Pues si tienen todavía parientes en San Nicolás, que los visiten, que se olviden de problemas familiares, rencillas, lo que tengan ahí, que se frecuenten, porque no siempre vamos a estar para mirarlos. Ya cuando estén muertos, pues ya ves que a veces uno, quisiera tenerlos aunque sea un minuto, y los tienen ahorita y no van. Entonces, que los aprovechen ahorita, que disfruten a sus familias, que se hablen por teléfono si no pueden ir a visitarse, que se demuestren el cariño que se tienen, que se lo digan, no ser demasiado tarde, que ya cuando ven en el cajón ahí casi tumban al pobre muerto y colgándose en el cajón diciéndoles que los querían, y cuando en vida nomás no se los dijeron nunca. Eso es lo que les digo, que se aprovechen, que disfruten a su familia y pues, que vivan al máximo cada minuto. Ande, pues. Pues con esto nos despedimos, Alfredo. Muchísimas gracias por esta historia de vida, tu propia pequeña gran historia de vida de otra persona más de nuestro pueblo, de nuestro querido San Nicolás de Ibarra. Así es de que un saludazo hasta Tijuana, Alfredo, y deseo que te vaya muy bien, y pues por aquí vamos a seguir en contacto. Ok, pues muchas gracias a ti y gracias a toda la gente que nos está escuchando, y pues un fuerte abrazo, un saludo muy afectuoso para todos, y pues no se olviden de sus familias ahí en San Nicolás. Así mero. Pues muy buenas noches, Alfredo, por ahí vamos a seguir en contacto a través del Facebook. Ok, gracias, buenas noches a todos y que descansen. Ándale pues. Fin de semana. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, ahí está, amor. Bye. Amigos de mis padres, que también son mis amigos, aquellos buenos compadres con el corazón les digo, aunque la distancia es muy grande, más grande. Pues esta fue la conversación con Alfredo Salazar. ¿Qué les pareció? Muy interesante. Hoy tuvimos a dos personas muy estudiosas que lograron forjar sus carreras y hacer su sueño realidad a través del estudio, originarios de San Nicolás de Ibarra, nuestro San Nicolás, que todos tenemos muy bonitos recuerdos de ahí, que todos tenemos algo que contar. La semana que entra, no tengo a nadie programado, fíjense, no he acomodado a nadie, pero ya tengo algunas opciones por ahí, así es de que no les voy a decir quién va a estar por aquí. Así es de que vamos a ver qué se acomoda para la semana que entra. Pero por este viernes, pues ya llegamos al final. Quiero recordarles el convivio que vamos a tener, gracias a Marta. Y pues tómenlo muy en cuenta, dejen sus comentarios. Si les gustaría ir, más que nada, las personas que les gustaría ir aquí en el área de la bahía,
ya sea donde sea, si es en San Francisco, si es en East Palo Alto, si es en Menlo Park, donde sea, ¿verdad? Así es de que dejen su opinión donde les gustaría y qué pudieran hacer los que viven en esas áreas, qué pudieran aportar. O si no, pues ya lo saben, tenemos el 27, déjenlo apunto. El 27 de agosto, un domingo en San Francisco, en un parque en San Francisco, ya está apartado. Si lo tenemos que cambiar, pues se puede cambiar. Así es de que sus opiniones son importantes. Vamos a hacer el propósito de reunirnos para pasar un día agradable, para conocernos un poco más. Después de muchos años, los que tenemos muchos años sin vernos, pues ahí quizás nos podemos encontrar y echarnos un taquito juntos. Así es de que por ahí les encargo mucho ahí sus comentarios para ponernos de acuerdo y ya en unos días por ahí nos vamos a poner de acuerdo. Así es de que por hoy Desvelado llegó a su fin. Muchísimas gracias. Un saludo para todos ustedes. Los que me faltaron de saludar, ahí se las debo. Pero por ahí nos vemos en los textos. Así es de que vámonos, vámonos a San Nicolás. Y adornos de colores en la región. No hay otro pueblo que tenga la mejor diversión. Vamos a San Nicolás. Vamos a San Nicolás. Vamos a San Nicolás. Vamos a San Nicolás. Vamos a San Nico, vamos a San Nicolás.